tropical, ya estamos de vuelta. ¿Ya tejió los dos escarpines o tejió mucho más? Bueno, seguimos. Habíamos hecho todo con el color que elegimos, que en este caso es rosa, la una hilera revés que preparamos el color y después un derecho todo revés para que salga el rulito y un derecho al terminar para la costura. Listo, ya está. Ya no trabajamos más, así que yo la rosa ya la corté porque no utilizo más. Y ahora voy a continuar con blanco y voy a tejer tres hileras. Estoy en el revés, así que comienzo por el revés. Y tejemos en jersey. Y después comenzamos el empeine. Así que ahí hay que prestar atención. Porque yo ahí tengo mis truquitos. Porque me gusta cómo queda. Entonces tejemos esta. Un revés, otra derecho y otra revés y ahí comenzamos el empeine. El derecho y ahora el revés y vamos a comenzar. Acá ya va, ya le dije que ya va a estar anotado, así que no va a tener problemas, por eso quiero que lo vea. Entonces después le va a resultar fácil. Bueno, ahora ya estamos en la última hilera, revés. Y vamos a comenzar el empeine en el derecho de la prenda. Vamos a dejar, ¿se acuerda que yo llegamos a abrir la suelita, como le había dicho, 5 puntos, ¿se acuerda? 5 puntos. Y teníamos un aumento acá y un aumento acá. Bueno, yo utilizo para después hacer el empeine, dejo 9 puntos, que serían los 5 más el aumento que de un punto hago 2, así que serían 2 y 2, 4. Me gusta que quede con ese tamaño. Entonces vamos a formar ahora el empeine, estamos en la hilera derecha. ¿Y qué voy a tejer? Ya estamos. Voy a tejer. También otro dato. Ya le dije que a mí me importa tanto la costura. Si yo cuando hice la parte de abajo, si yo empezaba con 1, terminaba con 2, de este lado tengo un puntito más. Entonces hago lo mismo del empeine. Voy a empezar 14, 9 del empeine y voy a terminar con 15. Ya le dije, todo eso lo hago por la costura, por eso quería enseñárselo. A lo mejor a muchos les parece que es demasiado exquisitez, pero hay muchas que les gusta esto, que yo les enseñe estas pequeñas cositas. Entonces, ya estamos en el derecho. Mire cómo hago para iniciar el empeine. Preste atención, ¿eh? Voy a tejer 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 9 de empeine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me tienen que sobrar 15. Porque de este lado tengo uno más. Así que cuento para verificar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer los 9 puntos. Pero el primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y 9. Marco el centro del empeine.
doy vuelta el tejido, el primero no lo tejo y a partir de ahora voy a ir disminuyendo con uno de estos 15 de este lado del derecho y del otro lado al revés para ir formando el empeine. Así que el primero le dije que no lo tejía, entonces llego, siempre voy a tener 9 puntos en el empeine y el último, como voy a disminuir de derecha a izquierda, uy, tenía un cosito, acomodo y por debajo doy vuelta el tejido, el primero no lo tejo y al terminar, recuerde que lo primero que hice fue marcar los 9 del empeine sin tejer el primer punto. Después en el derecho de la prenda disminuyo acomodando en el derecho y en el revés disminuyo 2 juntos al revés, el 9 con uno de los que quedó en suspenso. Doy vuelta al tejido. ¿Qué hago? El primero no lo tejo. Así vamos a hacer hasta que queden 9 puntos de este lado y 10 puntos del otro lado. Que también tengo una trampita, porque como yo empecé en el derecho a disminuir, voy a terminar en el revés. Doy vuelta. ¿Qué debo hacer? Primero no tejo. Y al terminar, 2 juntos al revés. Doy vueltas. Lo único que tengo que hacer es el primero no tejerlo. Bajo la lana, lo paso sin tejer. ¿Lo ve cómo va quedando la formita? Mire. Ya estamos haciendo el empeine. Llego al último, que sería el noveno. Lo acomodo y por debajo con uno de acá. Doy vuelta. El primero no se teje. Siempre repito lo mismo. Hasta que me queden, como le dije, 9 y 10. Pero quiero llegar para mostrarle cómo termino. Así, si trabajara viborita, la única diferencia, si yo quisiera hacer, por ejemplo, como este, que toda la parte es viborita, no acomodo, de los dos lados tomo 2 juntos al revés, esa es la única variante que tiene. Por si quiere hacer viborita, que le gusta, no tiene que acomodar, porque acá acomodamos porque es derecho, si no, no habría que acomodar. De paso cuento, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6, 8, 10, uy, me falta uno, así que rapidito, así no demoramos tanto. Uno sin tejer. Al terminar. 2 juntos. Y mire cuál es lo que tiene que tener en cuenta. Estoy acá. Y cuando voy a disminuir, en el derecho, acomodo, disminuyo, preste atención, ¿cuántos me quedan? 2, 4, 6, 8, 10, termino la hilera, esto es para que me quede perfecto igual que el comienzo, y ahora retomo todo en el revés, pero tengo que hacer la disminución, porque empecé en el derecho y tengo que terminar en el revés. Entonces, tejo todo. Y cuando llego a terminar
el empeine que se nota perfecto cuál es el punto, el último, al retomar se hace la última disminución, dos juntos al revés, y fíjese que me van a quedar los 9, 2, 4, 6, 8, 9, y retomo todos los puntos. Retomados todos los puntos, aunque no lo crea, ya terminé mi escarpín. Terminado mi escarpín, que me quedaron 38 puntos, ¿qué voy a hacer? En este caso, como es rosa, vamos a utilizar este látex rosa y voy a cerrar cadeneta, nada más que eso. Pero ¿qué sucede? Como yo estoy agregando, voy a tejer el primer punto. Lo tejo y voy tejiendo y cierro normalmente. Mire, así de simple es este escarpín. Y al conseguir el látex rosa, cierre normal, sin apretar, se terminó el escarpín. Y usted ya sabe coser, porque cose derecho con derecho, y en la parte de abajo cose puntito con puntito, porque es el montaje. Pero le voy a decir cómo se une este elastiquito. Por eso quiero terminar de cerrar, porque si no, este elastiquito muchas veces se deshace después y no se olvide que acá están todos los puntos. Entonces le voy a decir qué tiene que hacer, cómo hay que atar este elastiquito. Y terminamos. Tejo el último y mire lo que hacemos. Esto es lo que le quiero mostrar. Corto un poquito, lo tiro como siempre, pero mire lo que hago. Junto los dos, porque si no después se me escapa. Lo junto y hago un nudo así, bien cerquita. Ahí está. Entonces no se me escapa. Y ahí quedó terminado el escarpín. Después se lo voy a coser y se lo voy a mostrar terminado. ¿Qué le parece? Un amor simple, no tiene nada, nada más que ese detalle mínimo de colorcito. Como le dije, ¿qué va a coser? Derecho con derecho, que le queda perfecto acá. Y en la parte de abajo, le voy a mostrar, porque usted ya sabe coser, pero en la parte de la base, para que me quede bien, tomo punto por punto, mire. Como si tomara las dos patitas de acá, con las dos patitas de acá, y me queda la costura perfecta. ¿Eh? Así le va a quedar su escarpín. ¿Qué le pareció? Hemos tejido juntas y ya aprendió a hacer este escarpín lindísimo. Puede hacerle algunos detalles, si sabe bordar, ahí, le puede poner una, si es una niña, estas florcitas rococó que son tan fáciles para hacer en el bordado. Yo, si son varones, a veces les pongo flequitos que parezcan como los mocasines con flecos, que queda muy divertido. Así que hemos tejido juntas nuevamente. A mí me encantó compartir con usted esos pequeños secretitos para lograr que sea más fácil. Porque eso que yo le enseñé es para que sea más fácil para coser. Bueno, nos vemos en el próximo video.